Hello, hello, good evening, everyone. Good evening and welcome. So here we are once again, ready to get started with a new week and uh, also with a new lesson. So for tonight, um, we are going to be working on well, new topics, of course, and uh, new information. So the main things we're going to be covering are going to be comparisons with adjectives. Um, that is one of the probably. Trickiest but funniest topics that people get to learn in English. So, hopefully, we're going to have a really good time learning uh, about this. So, uh, that is going to be the first one comparison with adjectives. Then, we are going to be talking about superlatives as well, because whenever you talk about comparatives, you also have to mention superlatives. Those come as a very similar topic, and I also understand that many people may be already knowledgeable on this one because it is a very common English topic. So hopefully we're gonna have a lot of like participation when we have the chance you know to um, to go ahead and talk about them. Uh, and probably, it's not totally likely, but probably we're gonna have a chance to talk about questions of choice the questions of choice normally what they do is that they have a difference or a variation on the pronunciation of the choices apart from that well there is not really a huge difference um but okay so it is a monday and as almost every monday um today i want to know how you guys did because you finally had the first long weekend uh, for this course so it will be great, you know, to have an idea of how it went, some of the activities you did, um, where did you go? Like what did you do? So the question, of course, you guys already know what it is, is gonna be how was your weekend? Did anything special happen? Did anything funny happen during the weekend? And um tonight I will start by asking Jessica Melara. So let's hear from you, Jessica. How was your weekend? Hello there, Jessica. Okay, it seems that we're not getting an answer right now from Jessica. How about uh, we go and get an idea from Ana Mayora? How was your weekend, Ana? Hello, hello, Ana Mayora. all right uh, well we're not getting an answer either from anna uh, let's try probably with arnulfo how about you arnulfo how was your weekend good evening teacher good evening uh, my, my weekend was very tired because i was studying a lot because i did a lot of homework and assignment in in the university Great. So it sounds like you were busy. Uh, did you finish them all or was there any um, assignment that you could not finish? Arnulfo? Parece que venimos bastante silenciosos, ¿verdad? Bueno, Sofia, how about you, Sofia? Tell me, how was your weekend? good evening teacher I had a um, nice weekend okay uh, because uh, I work on um, Saturday mm -hmm. and uh, then I sleep in sleep and, uh, and Sunday I visited my Grandfathers, because uh, my grandmother uh, uh, is uh, enferma, how do you say? Sick. Sick, uh -huh, mm -hmm. sick. But um, she is, ella uh, está bien, how do you say? She okay. She okay. Uh -huh. mm -hmm. only that? And oh. in the night Sunday, eat pupusas. <laughs> nice, yeah, pupusas during the weekend is a, a staple basically for Salvadorians. So very very nice, nice nice nice. Um, now how about the case for, um, Emma? How about you, Emma? How was your weekend? Hello. Hello there. Okay, my weekend was very good. I went to a concert uh, and go with my friend and um, went with my friend and um, to the church. Okay. Um, what concert did you go to? Uh, crazy and Fest. Okay, nice. Very nice. Thank you very much for sharing. Okay. okay. How about the case for? Um, carlos how was your weekend carlos uh, i went to eat uh, i visited my grandmother uh, i visited my friends okay now where did you go to eat Wendy's. Okay, cool. And uh, uh, did you go with your friends or with your family? Friends. Okay, nice. Very nice. Okay. Um, how about Patricia Morales? How was your um your weekend? Not very well. Really? What happened uh, this time? <laughs> <laughs> um, <laughs> Well, my dog eh, died on oh, saturday okay so not the best weekends the no no. oh, well no. yeah that's sad you know november sometimes is i'm sorry october sometimes is a month that we don't like to remember so yeah for you this time it it seems that it's going to be one of those months a month you will not want to remember but okay, hopefully, you know, uh, well, you can get to feel better after losing first your friend and now, well, your dog. But still, you know, life is still ahead. So hopefully new experiences will come and um who knows, maybe a new pet that can light up the house. Um, so yeah, well. Sorry, okay. sorry to hear that. Great. Okay. Thank you. Um, how about the case for Sarah? How was your weekend, Sarah? i, I, I go and no, I can request just try uh, um, a restaurant mm -hmm. a dinner mm -hmm. um what? con with, with my my daughter ¿así mi me? Yes, my, <laughs> my daughter. daughter. Mm -hmm. uh, um, um, go. Ay, ya me dijo cómo se dice de ir al taller nuevamente, pero se me olvida porque yo le había dicho ir al mecánico, pero como era. Go. Yes, go to the shop or go right. to the mechanic. Go to the mechanic. Mm -hmm. uh, is... so they eh, go, go 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 to go to church church mm -hmm. alilésia yes. yes church um y, no, des, eh nah this eh como para descansar descansar rest and then i rested. Rested. Rest. Mm -hmm. Ay, no me cuesta no it's okay <laughs> poquito a poquito, sí, es, poquito es a poquito. eso es lo que dicen <laughs> Okay. But it sounds okay. nice. It sounds like a pretty regular weekend. So nice, very good. Thank you very much for sharing. Um, how about the case for Elizabeth? Entando Elizabeth. No, primero vamos a chance que se How about the case for Jancy? How was your weekend, Jancy Meléndez? It was an interesting. It was normally. I didn't go out i'm just stay at home and i didn't go to the church and today i start my exam week and now i'm nervous yeah i can imagine that is really hard when you have to take exams yes but it's still you know it's something what we have to do it's part of the process of learning so yeah you gotta do what you gotta do yeah. but okay um how about now from elizabeth how was your weekend elizabeth uh, good evening. Uh, my weekend was uh, quiet. Uh, <clears throat> I went to my sister because her husband cooked a uh, mm -hmm. stuff. No. podía ser um, cómo se llama sofado es ah justo ahorita se me fue ah Stu. 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 it was delicious and i like dessert uh, the... Chocolate, chocolate cake uh -huh. is what my favorite. And I talked with my sister and my uh, nephew. Yes, nephews and nieces. Okay, good, 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 good. All right, very nice. <laughs> Yeah, sounds sounds like it was a nice weekend to have, you know. So very good. That's all. All right. Well, thank you very much for sharing. Now uh, we're gonna hear for the last person, and it's gonna be um, Sandra. So tell me, Sandra, how was your weekend this time around? Hi. Good evening. Hello. Mm, my weekend is. It's always heavy, mm -hmm. because I have to work all the time. Well. And at night, mm -hmm. we celebrate uh, the, the birthday daughter. No. Sí, daughter. Yes, daughter. <laughs> <laughs> yes. All right. Uh, what did you have? What did you eat for your daughter's birthday? Mm, sandwiches and soda. Okay, cool. A cake. <laughs> Did you have bolsitas? Yes. Okay, nice. Very nice. It sounds like a really fun time. Very, very good. So you see, sometimes you have like a lot of work. You have to work during this time, but still, you can get to have fun on on some occasions. So very good. Very nice. Okay, people, thank you very much for sharing. Now we're going to go into well the topic for this evening, and as I mentioned, we're going to be talking about comparison adjectives. Now, when you talk about this kind of adjective, siempre que estamos utilizando ese tipo de adjetivos, hay una cosa bueno, un par de reglas importantes que se deberán recordar. Es algo bastante similar a cómo funciona también. Eh, La situación de los verbos en presente, ¿verdad? Cuando vamos a hacer cambios y vamos a modificar en cierta medida el verbo para que se utilice en tercera persona. Si recuerdan, en tercera persona, por lo general, lo que sucede es que el verbo debe terminar en S y hay ciertas reglas que se deben considerar para que estos verbos terminen en S de forma correcta. Pues algo muy, muy similar es lo que sucederá con los... Eh, adjetivos comparativos y también con los adjetivos superlativos. Pero eso en un momento lo vamos a mencionar. Ahorita vamos a ver la conversación que esta la vamos a estar practicando más adelante. Y la conversación se titula Which is larger. Sí, which is larger. All right. It's a bit longer than regular. We are going to be practicing for a little bit more tonight and the conversation is this one. We have Mike and Wendy and Once again, the title for it is Which is Larger? So this is the way it should be going. Here's a geography quiz in this paper. Oh, I love geography. Ask me the questions. Sure. First question Which country is larger, China or Canada? I know, Canada is larger than China. Okay, next. What's the longest river in the Americas? Hmm, I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital is the highest, La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that's easy. Bogotá is the highest. Okay, so this is a geography quiz. Ahora, antes de movernos a la siguiente parte, les quiero hacer estas preguntas a ustedes, ¿sí? Vamos a ver un poco acerca, verdad, de cuánto conocemos acerca de geografía. Okay. So we have here the first question. Sí, la voy a dejar libre primero, luego si, si nadie la contesta, voy a empezar uno por uno. Okay. So which country is larger? is it china or is it canada? which is the largest? Or which of the two is the largest? china or canada? canada is larger. canada is larger. yes. okay. very good. so yes, it is. canada is actually larger than china. canada is supposed to be the second largest um, country in the world only behind russia. so, yeah. Canada will be the largest. Okay, now the next one is: What's the longest river in the Americas? What's the longest river in the Americas? I think is Amazonas. Yes, that is exactly right. And Amazonas will be um, the largest. Um, river in the Americas. The Mississippi will be the largest in the United States, but Americas is the whole continent. So yes, um, yes, yes, yes. Therefore, we're gonna say that um, the Amazonas is the largest river in the Americas. Okay. Um, how about this? Uh, no, this other one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? What do you guys think? This es is una un poquito complicada, ¿verdad? So, Monaco or Singapore? ¿Cuál sería más eh, poblada? Which one is more crowded? What do you think? Monaco or Singapore? I don't know, teacher. I'm bad Singapore. for geography. <laughs> sorry, sorry, Nancy. I'm bad for geography. Oh, okay. You're not for geography. <laughs> uh, Arnulfo era. Oh, no. Sara dijo oh, Singapore. Sí. Sí, por lo que he escuchado, porque Mónaco eh, he escuchado que tiene, es bien reducido las personas que hay. Uh -huh, pero eh, de hecho, el pequeño el espacio. Por eso no, es okay, que Mónaco, que... supuestamente es uno de los países más sobrepoblados, porque a pesar ah. que, o sea, no tiene una enorme cantidad de personas, pero por el espacio, esa es una ah. cosa compleja. Esa es una cosa compleja. Ah, ya entendí. Ajá. O sea... Que crowded, sí, recuerden crowded es como cuál está más lleno, ¿verdad? No, ¿cuál tiene la población más grande? Ese, uh -huh. Esa es como la parte compleja con esta palabra de crowded, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, ven un lugar y dicen it's crowded, significa que está lleno. O sea, si el lugar uh -huh. no está, si el lugar fuese más grande, tal vez no estaría lleno porque pues es más grande el lugar. Entonces, uh -huh. es allí donde, donde es Mónaco, sería el, el more crowded, porque, o sea, per cápita, cada habitante tiene creo que como cinco metros nada más. Entonces, y como viven en edificios y edificios y edificios, uh -huh. entonces, o sea, el montón de gente, ¿verdad? Todos en el mismo pedacito. Así que Monaco will be more crowded. So, yes. Okay. okay. ahora, esta fue la más interesante de todas cuando estuve haciendo el research hace unos días. Which South American capital is the highest? La Paz, Quito o Bogotá? ¿Cuál sería la más alta desde um, su punto de vista de las capitales sudamericanas? ¿La Paz, Quito o Bogotá? mhm, mm what do you think? I think that Buddha is the highest. Okay, why? Leper. Think... Mhm. Mm <laughs> bueno, está dividido, verdad. Está bastante dividido. Bye. Está reñido. Está reñido, sí. When I was uh, studying, I remember that uh, many teachers from from social studies will say that Quito was the highest capital city. Sí, yo recuerdo que muchos muchos maestros solían decir que era, que era Quito, al menos en mi caso yo recuerdo eso. Sí, que me decían que era Quito, que en Ecuador, que no sé qué, no sé cuánto. Pero también mencionaban La Paz, sí, otra vez. O sea, many people say that La Paz is the highest y no sé qué, no sé cuánto. Ahora, el problema es que La Paz sí es cierto, es una de las ciudades más altas de Bolivia, pero se supone que, como sucede en muchos casos, por ejemplo, bueno, no sé, esto es o sea, una cosa de geografía que yo sé y que les voy a compartir. Eh, el país que nosotros llamamos Holanda, ¿sí? Y o sea, que, o sea muchas también llaman, llaman de esa forma, ¿verdad?, en diferentes idiomas, como Holland y así. En realidad, el país no se llama Holanda, el país se llama Países Bajos, porque en inglés el nombre es Netherlands, que Netherlands significa eso exactamente, que son Países Bajos, son tierras, o sea, que están, eh, si no a nivel, a veces incluso por debajo del nivel del mar, entonces por eso se llama Netherlands. O sea, pero en español se le acostumbró llamarle Holanda por una cosa bien llamativa, y era el puerto que está en la ciudad de Holanda, ¿sí? Entonces yo como normalmente lo explico esto es como si nosotros en otros lugares en el mundo nos conocieran como Puerto la Libertad, o sea pasan aquí barcos, marineros y todo y llegan a México y allá nos llaman Puerto la Libertad, o sea solo porque ellos aquí estuvieron en el puerto no fueron a San Salvador, ellos conocieron el puerto. Entonces luego nosotros nos convertimos en una ruta marítima, una ruta verdad de, de comercio muy grande. Y pues muchos más países nos empiezan a, com a conocer como Puerto de la Libertad. Y después se queda eso como nuestro nombre en algunos países, aunque en realidad el país se llame El Salvador. Entonces, eh, se queda como la costumbre, ¿verdad?, de llamarlo de esa forma, a pesar que sea algo incorrecto. Pues bueno, La Paz, sí, o sea, nosotros tenemos la idea de que el país se llama Holanda, aunque en realidad se llama Países Bajos. Entonces, en La Paz pasó algo así. O sea, pasó que las personas querían que La Paz fuese la capital. O sea, conocían La Paz como la capital. Entonces, y desde ese entonces se, se suponía que La Paz era la capital más alta. Quito no necesariamente es tan alto, ¿sí? Entonces, eh, Bogotá vendría siendo ya como capital, o sea, como tal, vendría siendo la más alta. Ahora, en algunos casos, todavía La Paz. Eh, puede aparecer. Si ustedes buscan en Google, es muy posible que les aparezca todavía La Paz. Pero hay que leer un poco más adentro para darse cuenta de que, o sea, La Paz es como la capital nominal, pero la capital real de Bolivia se llama, ahorita no me acuerdo, pero tiene otro nombre. ¿Sí? En ese momento se me olvidó, pero tiene otro nombre. Entonces, eh, es capital nominal, como si aquí, por ejemplo, dijésemos que eh, San Miguel, ¿verdad? O sea, la, muchas personas, si conocen San Miguel, entonces, o muchas personas, si en Estados Unidos existe una gran cantidad de gente que de aquí de San Miguel, y en Estados Unidos piensen que San Miguel es la capital, solo porque muchas personas mencionan San Miguel, San Miguel, San Miguel. Entonces, pero eso no nos va a convertir a nosotros aquí en San Miguel en la capital. Así que es lo que pasa con La Paz. Um, así que sí, se supone que en cuestiones ya legales de, de capitales, vendría siendo Bogotá la más alta, ¿verdad? De, de Sudamérica. Pero bueno. Eso solo, como les digo, just some information that I wanted to share. Uh, but okay, so those are going to be the things we're going to be discussing in this conversation. As I mentioned, we're going to be doing this in a little bit. Si no va a ser ahorita, sino que en un momento. Ahora, comparison with adjectives. Aquí vienen todas las reglas. Y espero que me acompañen en esto. Okay, a ver. Ah, uh, en es En la parte de los verbos, eso se los voy a explicar principalmente en español para que no tengamos tanto confusión. En la parte de los verbos, cuando hablamos acerca de los verbos eh, para tercera persona, tenemos que normalmente lo que se hace es que, eh, digamos, un verbo como run, sí, o sea, el verbo run, así, solamente le agregamos la s, ¿verdad? Al final. Y decimos, she runs, si yo quiero hablar acerca de una, una chica, she runs. En el caso del verbo, por ejemplo, cry, ¿sí? yo no voy a decir eh, cries dejando la Y, sino que le voy a reemplazar esa Y por una Y latina y luego le voy a aplicar eh, la S, ¿verdad? Que es lo que vendría siendo justo después de la Y latina, una... E S ya no sería cry, sino que cries, pero habiendo reemplazado esa Y. Y así también existen reglas para los verbos cortitos, ¿sí? Más que todo en el pasado, más que todo en el pasado. Entonces, así mismo vamos a aplicarlo acá, con un cambio que en este caso no va a ser la S, o sea, no vamos a, a decir nada necesariamente con la S, sino que aquí depende de cuál de los dos estemos utilizando. Si ustedes utilizan un adjetivo comparativo, o sea, ustedes creo que ya conocen muchos adjetivos, ¿verdad? O sea, podemos decir, por ejemplo, cómo se dice cuando algo es rápido, yo digo, oh, fast. Cómo se dice cuando algo es lento, yo digo, slow. Cómo se dice cuando algo es alto, yo digo, high. ¿Sí? Cómo se dice cuando algo, um, qué sé yo, está caliente, yo digo, hot. Entonces, son algunos adjetivos que podemos conocer. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero decir que esto está más caliente que lo otro, ¿sí? O sea, ¿qué pasa si yo estoy en San Salvador y quiero decir que San Miguel es más caliente que San Salvador? O sea, ¿cómo lo digo? O sea, no todo el tiempo voy a decir more harder, ¿sí? O more hot. Esos son errores muy comunes. A veces sí se va a hacer. Siempre, esta es la primera parte de la regla. La primera será fijarnos en qué tan largo es el adjetivo, ¿sí? Los adjetivos que son, se componen solamente de una sílaba, como los adjetivos como long, dry, big, que son muy comunes en inglés, ¿ok? No es que son adjetivos raros, son adjetivos muy, muy comunes. Entonces, todos estos adjetivos que se componen de una sílaba van a seguir reglas muy similares. Si el adjetivo termina en cualquier letra que no sea. Perdón, si se compone de cualquier forma, sí, que no sea un vocal. Eh, perdón, consonante, vocal, consonante, que es algo que en inglés se conoce como CBC. Sí, consonante, vocal, consonante. Aquí está, ¿verdad? La B es un consonante, la I es una, es una vocal y la G es una consonante. Entonces, este cumple con ser un CBC. Cuando tenemos un CBC, ya que es bien cortito, lo que se va a hacer es que se va a duplicar la última consonante. Se duplica la última consonante y luego le agregamos una ER. ¿Ok? Eso solo cuando tenemos una CBC, ¿sí? Solo cuando tenemos esto, ¿verdad? Una eh, consonante, vocal, consonante. Entonces le agregamos otra consonante duplicada, o sea, de la última, y un ER. Ya no va a ser big, sino que va a ser bigger. Entonces eso es cuando algo es más grande, ¿verdad? This is big. Algo es grande, pero si tenemos algo que sea más grande, entonces yo digo bigger. Sí, así, facilito. OK. el siguiente. Un adjetivo corto. ¿Sí? Un adjetivo corto que termine con Y. Un adjetivo corto que termine con Y. Entonces vamos a seguir básicamente la misma regla que el verbo. Solo que, pues claro, estamos hablando de adjetivos y estamos hablando de un comparativo, así que no le vamos a agregar la S, sino que será... Se le reemplaza la Y por una Y latina y luego colocamos ER. ¿Sí? Colocamos ER. Entonces ya, sin, ya no será dry, sino que será... Dryer, ¿sí? Esto está seco, pero esto está más seco. Seco y más seco. Ok, so it comes from dry to become drier. Ahora tenemos este otro que es el adjetivo regular, o sea, un adjetivo cualquiera. No tiene ni siquiera la parte de ser un CVC, sino que, o sea, ese es un adjetivo muy comúncito, ¿verdad? Sí, long. Así que en este caso yo lo único que voy a hacer no voy a tener que reemplazar nada no tengo que agregar nada sino que simplemente le voy a colocar la er no va a ser long sino que va a ser longer sí esto llega o solamente cubre a hacer comparaciones entre dos cosas pueden ser dos cosas singulares pueden ser dos cosas plurales pero entre dos nada más ¿ok? si yo tengo solamente por ejemplo um, qué sé yo I have these two hot sauces, yeah. So this hot sauce is sweeter than this hot sauce. Entonces estoy hablando, verdad, de, um, de, o sea, de, digamos lo dulce. Una esta, o sea, la primera que les mostré es más dulce que la otra. Ahora si nos vamos por lo picante, entonces this hot sauce is hotter than the other one. Sí, es más picante que la otra. Entonces ahí eh, tenemos los ejemplos de cómo se podrían utilizar ya en contexto, ¿verdad? Ya en la vida. O sea, a veces yo quiero mencionar simplemente que algo me gusta más que otra cosa, pero si lo hago con un adjetivo, pues yo puedo decirlo así, ¿verdad? I like it because it's uh, better, I like it because. I don't know, it's shinier, I like it because it's longer, dependiendo, ¿verdad? Entonces, esos adjetivos serán solamente con adjetivos de una sílaba. ¿Qué pasa con aquellos que son de dos sílabas? ¿Qué pasa con aquellos que son de tres sílabas? Bueno, los que son de dos sílabas es más fácil. Famous. Solamente vamos a decir more. More famous. Sí. Famoso. Más famoso. Como en el español, ¿verdad? Famous. More famous. Beautiful. More beautiful. Sí, el adjetivo no se cambia ya que es un adjetivo largo. Entonces yo solo voy a decir more beautiful. Si sí, no voy a decir, por ejemplo, uh, beautifuler ni nada como eso. Sino que solo more beautiful. ¿sí? No voy a decir famouser, sí, para decir más famoso. Entonces, eso es con los comparativos. Una vez más, hago hincapié en eso. Cuando llego hasta llegando a los comparativos, solo estoy hablando acerca de dos cosas. Sí, voy a estar comparando solamente dos cosas. Y aquí viene la parte que no es tan graciosa. Que es la parte que tiene que ver, al igual que los verbos, le dije, ¿sí? se parece mucho al tema de los verbos al igual que en los verbos también hay algunos que son irregulares sabemos que en inglés que algo sea irregular tiene solamente un significado que lo vamos a detestar sí y que nos va a costar bastante tal vez aprenderlo pues bueno los adjetivos irregulares son aquellos que tienen cada uno su propio cambio gracias a los dramaturgos o los eh, bueno las personas que se encargan del idioma no existen tantos como el caso de los verbos Ok, no hay una enorme, enorme cantidad de adjetivos irregulares, pero sí hay unos cuantos. Pero aquí tenemos dos ejemplos. Sí, ese adjetivo, good, good. Yo me he encontrado a muchas personas, compañeros míos en la universidad y en cualquier lado que decían gooder, sí, gooder para decir mejor, algo mejor. Entonces, gooder. Pero no, ese es un adjetivo irregular, entonces este cambia por completo su estructura y yo voy a decir better sí no se quedó ni una sola palabra ni una perdón ni una sola letra de la primera palabra, sí ni una sola. ustedes se fijan el primero es good y el otro better si sí, no quedó absolutamente nada de, de, con lo que iniciamos. Entonces este es uno de esos. Lo mismo sucede con bad sí bad. Malo, worse, peor. Esa es otra verdad. A ver, a ver, pero aquí sí, aquí sí. El decir batter en algunos casos sí se vale. Esto más que todo en, en cuestiones, ¿verdad? Eh, que son informales, ¿sí? O sea, en música, cosas así, a veces se puede escuchar que digan batter. Sí, pero eso es como para hacerlo sonar todavía más malo, ¿verdad? O sea, como que, o sea, yo soy tan mala que no respeto ni la gramática. Entonces, pero no es aconsejable. Tampoco que ustedes se basen en que, bueno, si, si alguien dice butter, yo puedo decir butter. No. La mejor forma de hacerlo será diciendo worse, ¿sí? Worse. Teniendo cuidado con que no se nos vaya a salir el sonidito del t al final. Solo worse, worse con s, ¿verdad? Worse, worse. Y luego, bueno, tenemos la última sección. Ahora, aquí el problema es que son importantes los tres lados, ¿verdad? Siempre vamos a estar utilizando las tres formas. Eh, en la parte de los verbos, o sea, la parte de, de, de hablar de lo, eh, del el pasado perfecto, no es que se usa siempre. Se usa en algunas ocasiones, pero... En los superlativos, sí. O sea, los superlativos quizás sean más usados a veces los superlativos que los comparativos. ¿Cuándo yo uso entonces un superlativo si es tan común, teacher? Bueno, el superlativo se usa para resaltar a lo mejor de un grupo. Siempre estoy comparando, porque siempre estoy haciendo una comparación. Por eso siempre se llaman comparison adjectives. La diferencia es que un superlative compara entre grupos de tres o más. O sea, un comparativo regular, ¿verdad? Solamente se hace entre dos. Y yo elijo cuál de esos dos es el better, cuál de esos dos es el worse, cuál de esos dos es el more beautiful, ¿sí? ¿Cuál de esos dos es el drier? El faster, el longer y todos esos. Pero, con el superlativo, yo voy a buscar cuál es el mejor del grupo, ¿sí? entonces por eso mismo también el superlativo incluye y esta es una de las pocas estructuras en inglés que o sea que es inamovible el artículo cuando como les he dicho en español es tan común decir verdad eh, el artículo o sea para todo casi que lo utilizamos o sea decimos la despensa la tienda la, la todo entonces eh, o el todo en inglés no es tan común en inglés en muchas ocasiones se hace que se elimina verdad o sea en el caso de la tienda, sí, I'm going to the store, I'm going to the dispensa, en cosas así, sí, pero en algunas otra, otras situaciones que nosotros utilizamos artículos, no es necesario utilizarlos en inglés. Yes. Con los superlativos, sí. Un superlativo no es un superlativo si no tiene ese artículo the al principio. Entonces, si yo voy a decir, por ejemplo, que algo es el más largo, no puedo decirlo si yo se lo digo longest. Sí, sino que debo de decir the longest para que esto tenga completo sentido. The longest. Si yo solo digo dryest, acerca de lo que sea que esté seco. Si yo solo digo driest, tampoco tiene del todo sentido. Debo decir the driest. Yes, the driest, el más seco. The driest. Ahora, si ustedes se fijan, se parece mucho, ¿verdad?, a la estructura que tenemos al principio. Con los que son regulares, sí. Con los que son regulares se parece mucho. En lugar de colocar ustedes una ER al final, después del, de la forma básica que conocemos del adjetivo, lo que vamos a colocar es una EST, ¿sí? O EST, as most people call it, EST. Entonces, si no, no será longer, será longest, no será drier, será driest, no será bigger, será biggest. Entonces, o sea, una EST es la que se coloca en los superlativos. La estructura es muy, muy similar, ustedes aquí se pueden fijar. Bueno, de hecho, más noche voy a enviarles una lista de adjetivos, bueno, cuando terminemos la clase de adjetivos eh, comparativos y superlativos, así para que ustedes tengan más ejemplo, ¿verdad? Ahora. En el caso de los que son largos, como, como les mencionaba antes, como famous o beautiful, que son adjetivos más largos y que no necesariamente siguen la regla ¿verdad? de cambiarle eh, al adjetivo como tal, se queda igual, o sea, solo que en, decir, en lugar de decir more, como era en el comparativo, o sea, que yo decía more beautiful para decir que algo era más lindo, aquí digo the most. ¿Por qué? Porque estoy hablando del superior, ¿verdad? El que está por encima de todos. Yo tengo un grupo de algo, estoy analizando ese grupo, pero me doy cuenta de que hay algo que pues, es lo mejor de eso o es lo peor de eso, porque tampoco estoy diciendo que solo lo vamos a utilizar de forma positiva. Sí, los adjetivos superlativos o comparativos, bueno, más que todos los, los superlativos, también se pueden utilizar de forma negativa. O sea, si yo le digo a alguien que es the worst, eso significa que es el peor, ¿verdad? En alguna cosa específica, pero es el peor. Entonces, eh, a veces también sucede que los vamos a utilizar de esa forma. Pero bueno, the most famous sería el más famoso para hablar acerca de lo mejor. The most beautiful, entonces diremos al más hermoso, ¿verdad? O el, la más hermosa, depending on what you guys are trying to say. Y the best, ¿se parecía un poco? Sí, se parece un poco, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia o cómo se escribe better? Pero aquí sería the best, el mejor the best y que esto sea lo que más 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 se ve en eh, conversaciones o en cualquier clase de interacción en inglés the best then we have um, the worst the worst sí the worst que sería el peor worst era era eh, peor sí y the worst sería el peor o sea que estamos hablando de ya lo último, ¿verdad? Lo más feo que puede haber. Ok, entonces estos son los adjetivos comparativos: el adjetivo regular, la forma básica del adjetivo, la forma comparativa que termina por lo general con er, y la forma superlativa que normalmente termina con est o st. Eso para los adjetivos cortos. Para los adjetivos largos, bueno. En su forma básica son tales y como son. En su forma comparativa simplemente les agregamos un more antes de su forma básica y en su forma superlativa les vamos a tener que agregar un the most, ¿sí? The most antes de su forma básica. Okay. Ahora, dudas que tengamos con esto hasta el momento? All right. Okay. So, seems like we we're right. Very good. So, um, here we have only some examples. See, algunos ejemplos utilizando comparativos y también superlativos. All right. So here we have the first one. Which country is larger, Canada or, or China? We already know. We have already answered this, and we know that Canada is larger than China. Now, which city has the largest population? Tokyo. Mexico City or Sao Paulo. These three countries or these three cities are very, very crowded. They have a lot of people living in them. But according to this information right here, Tokyo has the largest population of the three. Tokyo has the largest population of the three. Then we have what is the most beautiful mountain in the world? What is the most beautiful mountain in the world? And well, here, uh, this sometimes is very hard to explain because when we're describing things like this, things that cannot be measured, specifically with like math or um, measurement that we have created before. Uh, normally it's muy a, a very, very advisable that you use I think I consider si sí, se acuerdan que hace días les mencionaba verdad que podemos utilizar ese tipo de frases para hablar acerca pues, de consejos que podamos estar haciéndole a alguien o sugerencias que le podamos hacer a alguien. Pues es muy similar en este caso. cuando estamos hablando acerca de cosas que no pueden ser comprobadas necesariamente o sea cosas como hablar acerca de la belleza, Si sí, eso es algo un tonto abstracto, verdad? Entonces no lo vamos a poder comprobar tan fácilmente. So, when you have situations like that, just go ahead and say, I think, si ¿sí? creo, I think, nada más. I think, uh, y pues ahí ustedes pueden colocar su opinión, verdad? I think Mount Fuji is the most beautiful. Yeah, what is the most beautiful mountain in the world? I think Mount Fuji is. Es beautiful. Creo que el Monte Fuji es el más hermoso. Entonces, eso, pues, claro, siempre va a depender de la opinión que ustedes puedan tener, verdad. No es una situación, como les digo, medida. No es algo que es certero. Cuando es algo certero que ustedes ya han investigado, han conocido acerca de la respuesta correcta, well, in that case, you can use it. You can say this is the. the, 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 the por ejemplo, en el caso de Tokio, has the largest population of the three. de acuerdo con los números de investigaciones científicas, pues se supone que tokyo, verdad, tiene más eh, población que cualquiera de las dos otras ciudades que se ha mencionado, tanto méxico city como sao paulo. but that's why you can say tokyo has the largest population of the three, because it has been measured. but with things that cannot be measured, with things that are abstract, well, it is way safer, safer to just say, Um, what is the most beautiful? Oh, sorry, I think, I consider, I believe, uh, I suppose. Cualquiera de esas opciones puede ser lo mejor, ¿verdad? Y pues claro, mencionar su opinión y ya luego eh, es recomendable que se utilice en alguna parte de nuestra respuesta también la cláusula que incluya el, um, el adjetivo, ¿verdad? Dependiendo cuál sea el adjetivo específico que vamos a utilizar. So, yeah. Now. Those are some of the examples. Ahora, I want you guys to think of examples that you can create. Ejemplos que ustedes tengan, ejemplos que ustedes puedan presentar. Por ejemplo, eh, digamos, um, My daughter is the loveliest kid I have ever known. Sí, mi hija es la niña más adorable que jamás he conocido. Piensen ustedes en personas o en cosas que están alrededor suyo que ustedes consideran que son las mejores. O sea, piensen en el mejor objeto, en la mejor persona en sus vidas. Y quiero que me den un ejemplo utilizando ¿verdad? el adjetivo correcto para describir a esa persona o a ese objeto que ustedes consideran que es el mejor eh, alrededor suyo. Ok, so I think we are going to start uh, asking, let me see. Okay, Arnulfo, if you have an example already, you can provide yes, it. I have an example. Okay, tell Perfect. me what is it. For example, uh, my sister is more beautiful than my brother. Okay, my sister is more beautiful than my brother. Nice, very nice. Okay, any other example similar to this one? Mm, I'm taller than my mom. Okay, nice. I'm taller than my mom. Oh, sorry. And my mom, there we go. Okay, thank you. Sophia, what will be your example? Uh, my garden is more beautiful than my neighbors okay my garden is more beautiful ah uh, perdón solo estaba revisando el último que, que había dicho jancy okay my friend and my neighbors um neighbors so, there we go Uy, neighbors. All right. Um, solo es que estaba viendo si sí, me habían dicho anteriormente alguno que fuese así de los cortitos, pero aquí está uno ya, o sea, ya se lo mencionó, verdad. I'm taller. Así que muy bien. Uh, any other example, guys? Any other example you can think of? A ahorita solo tenemos comparativos. Quisiera escuchar también alguno que sea superlativo, ¿sí? Alguno que sea superlativo en el cual hablemos acerca de lo mejor. Era la idea. Le dije lo mejor. En sus vidas el mejor el mejor objeto, la mejor persona, verdad, eh, pero bueno, vamos a ver. Um, yes. Okay. My mom is the best in the world. Okay, good. My mom is the best in the world. Si alguien se fija, si alguien está extrañado con eso, que por qué coloque mom de esa forma, es una manera británica de hacerlo, ¿ok? O sea, solo les, para, para comentarle, casi siempre que, que alguien dice eso de mom, o sea, yo trato de incluirlo en algún punto, en alguna parte de la clase, alguien tiene que decirlo. Esa es la forma americana, esa es la forma británica, mom, así, mom, ok. So, uh, this is the best class of all. Thank you very much. Okay, any other example that includes a superlative? Water is better than soda. All right, yeah, that is very, very true. Water is always better than soda. Water, el agua le gana la soda. Okay, water is better than soda. Good. Um, okay, another example, guys, that you can think of. Elizabeth, maybe? Uh, okay. Mm -hmm. After that. 13. Sorry. Uh, my house is the most biggest and in, in my neighborhood. Okay, the biggest in my neighborhood. rato me ponen esa palabra ustedes esa neighborhood al menos ya se me ya, ya se me quedó mejor cómo se escribe antes me gustaba tanto escribir neighbor Okay, so my house is the biggest sería no sería the most biggest porque recuerden big es un adjetivo cortito así que para estos sería biggest verdad my house is the biggest in the neighborhood ok um, ¿algún otro que tengamos por ahí teacher mm -hmm. my grandmother is the best in my life okay very good my grandma is the best in my life my grandma is the best in my life very good see sí. muy buenos ejemplos muy muy bien okay so um, creo que tenemos entonces una idea bastante clara ¿verdad? de cómo se utilizan um, ambos. Así que bueno, ya veremos. Okay, so questions of choice. Well, questions of choice are specifically used for comparison. Whenever we're talking about making a comparison, when we want to know which one is better, which one is the best out of a list. Then we're going to be asking people questions of choice. But when we ask these kind of questions, there will be some differences on the way we pronounce the words on the list. So, questions of choice, sí, importante. Questions of choice son aquellas que nos ofrecen, ¿verdad? Una, una of oferta o una lista para nosotros elegir de cuál puede ser, ¿verdad? La mejor opción. Puede ser uno comparativo o puede ser también un superlativo. Tenemos el ejemplo primero. Which city is bigger, Bangkok or Beirut? Si, sí. ustedes se fijan, which city is bigger? We have a lower intonation on the bigger word, and then we go up again on Bangkok, and then we come down again on Beirut. So, which city is bigger, Bangkok or Beirut? So, we're not necessarily trying to. Um, to what to intimidate or to direct people towards an answer but it's only the regular way in which we're going to provide the the questions of choice okay so every time you have a question um, i mean a question like that that you want people to answer to this question and um, yeah you want to get like an idea of what they consider to be the truth you will have to do it like that the first or the, the words in between are going to be Going on a higher intonation than the words before the list and the last word of the list. If you can see this other example, which country is the most interesting, Korea, Brazil, or Greece? You see that there is a lower intonation on Greece. Which country is the most interesting, Korea, Brazil, or Greece? Now, what if we change it? Well, Let's say that we replace here Greece and we add Korea here at the end. Which country is the most interesting? Greece, Brazil or Korea? Sí, se nota, ¿verdad? Que hay una diferencia. O sea, vamos otra vez con la, la versión original. Which country is the most interesting? Korea, Brazil or Greece. Entonces, siempre será en la última palabra de la lista que vamos a hacer una declive en la entonación. Esto es porque estamos presentando una pregunta y es una double H question así que por eso mismo verdad se hace ese ese cambio lo que sí sería diferente en esta pronunciación es cuando tenemos listas largas cuando tenemos o sea listas así de tres o cuatro cuando sobrepasa de cuatro ya no se hace lista ¿ok? si tenemos más de cuatro opciones ya no se hace lista vamos a tener que hacer lo posible de verdad de hacer más pequeña la la lista o si no pues simplemente preguntarlo así, ¿verdad? Which country is the most interesting? Nada más. No damos opciones, sino que solo nos quedamos hasta ahí. O sea, porque si nos quedamos, pasamos de cuatro, ya sería una lista demasiado larga, una pregunta más complicada de lo que debería ser. Now, which car is faster? Ferrari or Nissan? Which car is faster? Ferrari or Nissan? Ahora, esta noche vamos a hacer un breakout room, pero va a ser diferente. Esta noche el breakout room va a ser para que creemos este tipo de preguntas. Okay, la conversación no la vamos a practicar hoy, sino que la vamos a practicar mañana. Entonces, en los breakout rooms lo que quiero escuchar es que ustedes se hagan este tipo de preguntas. Pueden ser diferentes las opciones, claramente. Y pues también los compañeros vamos a contestar, ¿verdad? Los demás, los que estemos en el, en el room, eh, vamos a contestar cuál es nuestra opinión. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Eh, lo vamos a hacer un poco rápido, igual solo tenemos un par de minutos. Así que eh, sería esa, ¿verdad? La, la misión del breakout room de esta noche. Hacer preguntas que sean eh, las questions of choice. Okay, so you guys can start joining the rooms and I will be seeing how you guys are doing in just a bit. Bye. O sea, Me escucha, sí, sí, le logro escuchar. ¿Sí? Ah, okay, okay, entonces de qué hablamos. Uh, ay, ni y <laughs> no sé, alguien que dé un ejemplo, viendo <laughs> perdido. Si gusta, cada uno hacemos una oración y de ahí, una pregunta, perdón, y de ahí la compartimos. Mm, podríamos decir, Disamigal um, this, this City is bigger de down San Salvador, uh -huh. sería so, yeah, which city is more bigger dijo. Paz. Hola, I think uh -huh. that. Sí, Lefa. Lefa. Uh -huh. <laughs> <laughs> what is? No, se algo What beach is more beautiful, eh uh, El Tunko Beach or? Eh, Costa del sur, el Tunco 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 no sé qué falta es que eh, esa en esa pregunta creo que tenemos que hacer la, la entonación What is the largest por ejemplo en la última. Ajá. Ajá, cuando la entonación es va para abajo, cuando va para arriba. Cuando otro. se tiene que subir y bajar. Ajá. Sí, exacto. Rising and falling intonation. Rising es para arriba, falling para abajo, creo. México o Guatemala. For me es Guatemala. ok Okay. Which mall is bigger Multiplaza o La Gran Vía Multi Multiplaza, Multiplaza. Mm -hmm. Multiplaza. Excelente <laughs> <laughs> um and um, which, um, which animal is faster uh, the rabbit or turtle <laughs> <laughs> no <laughs> the rabbit <laughs> Debo mencionar que fue muy, muy, muy interesante ver que el grupo más pequeño que tenía y el grupo que estaba más entretenido. Estaban ahí haciendo las preguntas todas creativas, así que muy bien. That speaks up a lot about you guys. Okay, but the rest, uh, you guys were asking questions, and that's nice. There was one team that stopped asking, asking questions, some, I think after the second minute, you only asked like one question all, and that was it. But still practice is practice but please try to remember when we have these chances the objective is for us to practice as much as we can so try to practice more and more and more okay don't get bored of it because if you do well basically you're letting it die um, so yeah if your classmates don't want to practice try to push them into practicing okay but well for now guys that is, that is it once again one of those nights that only goes by relatively quickly um but yeah it was a pleasure being with you guys here thank you very much for your attention thank you very much for your participation tonight and i will see you tomorrow so have a really good night and bye bye for now good night bye 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 bye, -bye teacher